Bueno, al principio quería hacer actividades con niños, sobre todo, bueno, en plan de verano, que como ya acaban las clases, pues para que estuvieran un poco, sobre todo, asociarse. Bueno, ahora mismo tenemos la primera quincena, tenemos 6 niños pequeños, de 4 a 8 a 9, y luego 2 que son más mayorcitos, de 13 años, que ellos están ya, tienen una base, entonces ellos ya han empezado con el dibujo, dibujo bodegón, con lápiz, carboncillo, y bueno, y Carmen, por ejemplo, que es la mayor, está pintando ya con óleo, con un lienzo. Y están también tocando acuarela, bueno, un poco de todo. Yo pedí un mínimo de 5 niños y luego ya pues el máximo serían como de 10 o 12, sobre todo para que se relacionaran entre ellos, porque claro, 2 niños solo, pues. Bueno, yo pues sobre todo que aprovechen el tiempo del verano, aparte de hacer otras actividades al aire libre, piscina, etcétera, pues además que desarrolle un poco su creatividad y vea hasta qué punto, porque es la primera vez que contacto con niños tan pequeños y quería saber un poco más o menos cómo, hasta qué punto llega su creatividad y etcétera. Yo terminé el año pasado y yo sobre todo he estado relacionada con el mundo del arte, del patrimonio, y bueno, he estado tocando un poco esculturas, pinturas, pero también quería un poco desarrollar la otra parte artística, ¿sabes? Bueno, sobre todo pintando, dibujando, sobre todo imaginación. Ellos tienen muchísima imaginación y les gusta mucho crear cosas nuevas, que los pequeños incluso hacen formas que no tienen sentido, entre comillas, porque no vemos exactamente las formas, pero es una manera de ver su creatividad y de sacar un poco ese lado que tenemos todos.
Yo creo que es mi experiencia personal lo que yo voy a lograr con ellos, porque ya te digo, es la primera vez que tengo contacto con niños tan pequeños y yo veo que mi desarrollo como artista incluso está mejorando gracias a ellos. Hay algunos que dibujan muy bien y siendo tan pequeño, bueno, por ejemplo, Fabio, que es el pequeño, tiene una creatividad increíble. ¿Cuántos añitos tienes, Fabio? Tienes 5 añitos. ¿Qué estás pintando? Enséñame, ¿qué tienes aquí en el folio? Explícame. ¿Esto qué es? Un tiburón. ¿Y dónde está el tiburón? Aquí. ¿Y dónde viven? En el agua. En el agua y en el mar. ¿Y qué hay más en el mar además del tiburón? Medusa. Medusa. ¿A ti te gusta el mar? ¿Vas a ir de vacaciones este año a la playa? ¿Y aquí qué tienes pintado? Un gato. Un gato, en el agua. ¿Te lo estás pasando bien aquí con los amiguitos? ¿Y tu hermana? ¿Tu hermana dónde está? ¿Cómo se llama tu hermana? Hanna, ¿la llamamos para que venga a enseñarnos su dibujo? Ven, Hanna. Hanna, venga, cuéntame, ¿qué estás pintando? Un dibujo. ¿Qué es? ¿Eres tú? ¿Tienes el pelo como tú? ¿Eso cómo se llama? ¿Qué estás haciendo? Una niña. ¿Una niña? ¿La has vestido con ropa? Sí. ¿Cuántos añitos tienes? ¿Tienes 4 añitos y a qué cole vas? Al Juan 23. Al Juan 23. ¿Tienes aquí amiguitos en el curso de pintura? ¿Te gusta pintar? ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Pintar. ¿Y en verano te vas de vacaciones? Sí. ¿Con qué amiguitos vienes? ¿Cuál es tu amiguita aquí en el curso? Esa. ¿La llamamos? ¿Cómo se llama? Noé. Noé, ven con tu dibujo. ¿Cuántos años tienes? 5. 5. ¿Qué estás haciendo aquí en el curso de pintura? ¿Esto qué es? Cuéntame, explícame, ¿qué has hecho? Una mariquita. ¿Y le estás haciendo vestido? ¿Cuántos vestidos le has hecho ya? Ninguno, solo este. Solo este, le vas a hacer más. A ver. ¿Cómo se llama la mariquita? No le he puesto nombre. No le has puesto nombre. Eres tú. ¿Cómo le vamos a poner? ¿Cómo se va a llamar? Hanna. ¿Hanna? ¿A qué cole vas? ¿Qué? ¿A qué cole vas? A Pedro de Valencia. ¿Te gusta el cole? ¿Habrás aprobado todas? ¿Todas las qué? Las asignaturas. Las notas las he sacado bien. ¿Cuánto has sacado la nota? Que me ha dicho la maestra que tengo que jugar. Y si quiero, puedo pintar y leer porque saca la nota muy bien. Sabes leer ya. ¿Nos lees algo, un cuento? ¿Tienes aquí un cuento? No. No. ¿Y este verano qué vas a hacer? Bañarme. ¿Te gusta la piscina? Sí. ¿Y sabes nadar bien, bien, bien? Sí.
Pues muchas gracias, Noé. Eres la grande del grupo. Sí. ¿Cuántos años tienes? 8. ¿Qué estás pintando aquí? ¿Qué estás haciendo? Pues estoy pintando este muñeco que estoy diciendo que un policía está diciendo esto y lo estoy pintando aquí. Y después he hecho ya esto. ¿Le has puesto nombre a la muñeca? No. No. ¿Qué es lo que más te gusta de la pintura? Pues hacer dibujos, colorear y esas cosas. ¿Y el cole? ¿Cómo lo has acabado? Muy bien. ¿Qué nota? Pues más o menos notable y todo sobresaliente. Muy bien. ¿Y este verano qué vas a hacer? Pues bañarme en la piscina y jugar mucho. ¿Vas por las tardes a la piscina? Algunas veces cuando hace mucho calor. ¿Vas a ir de vacaciones a algún sitio? Sí. ¿Dónde? Me parece Alicante, me parece. Alicante, qué bien. Y sobre todo, ¿a qué cole? ¿Con qué compañeros juegas tú en el cole tuyo? Pues con muchas amigas. ¿De qué cole vas? A Manuel Mari. ¿Hay de todos los colegios de aquí de Zafra? ¿Aquí en el curso de pintura? ¿Has hecho amiguitos aquí en el curso? Sí. ¿Te gusta, no? Pues muchas gracias, Lucía. De nada. Estoy pintando un cuadro al óleo. Es un paisaje, pero empezamos aquí en el curso haciendo más con carboncillo, con lápiz, para empezar a encajar y hacer sombra. Pues aquí nos enseñan perspectiva, sombreado. Ahora estoy trabajando con acuarelas, nunca antes había dibujado. Soy más de dibujar, pero aquí lo bueno que hacemos es experimentamos con todo. Todo tipo de dibujos, sombreado. Nos ponen bodegones, está bastante bien. Yo llevo pintando desde que era muy chiquitita y he estado también varios cursos de pintura, aparte de este. Llevo pintando desde los 7 años por mi cuenta y luego este año ya me he puesto a pintar más en serio y me he apuntado a este curso para mejorar. A mí me gusta más improvisar, no basarme en un modelo fijo, sino mental. Por ejemplo, esto lo he tomado de un cuadro y he añadido nuevos elementos por mi cuenta, porque es como mejor me expreso. A mí el óleo, porque empecé pintando ya más con témpera, también sobre lienzo, pero enseguida, como vi que me gustaba, pues empecé con el óleo. Tengo 13, cumplo 14 la semana que viene. Yo tengo 15. Yo lo tendría más como un hobby que como una salida laboral. Voy a seguir pintando, pero ya más
por disfrute personal. Yo animo a todos los niños que pequeños, incluso mayores como ellos, que tienen ya su perspectiva y sus conocimientos un poco adquiridos y que se animen. Se acercan a la Casa de la Juventud y se apuntan.